Sierra de Guara, donde nacen las aventuras. Al norte de España, y entre la cordillera pirenaica y los extensos territorios de Somontano de Huesca y de Barbastro, se alza solemne la Sierra de Guara. Es un enorme sistema montañoso de más de 80.000 hectáreas, cuya situación estratégica le ha llevado a estar bajo la influencia de un particular clima entre Atlántico y Mediterráneo, lo que ha posibilitado la presencia de una extensa relación de especies botánicas y faunísticas, y que ha permitido también un variado elenco de aprovechamientos económicos tradicionales, casi tan antiguos como la propia existencia del hombre en estas tierras. Tal confluencia de factores, como su clima benigno, su valor paisajístico, su potencial ecológico y su riqueza etnológica y patrimonial, han hecho de este lugar uno de los destinos más apreciados por el turista rural. Su abrupta orografía, esculpida por la extensa red fluvial de aguas bravas y cristalinas, se brinda de forma ideal ante los visitantes, que a lo largo de todo el año la recorren y practican en ella diferentes actividades de ocio y de todo tipo de deportes de aventura. Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. Ese es el nombre de este vasto espacio natural que ocupa buena parte de las comarcas del Alto Gállego, de la Hoya de Huesca, de Sobrarbe y de Somontano de Barbastro. Estas tierras de aspecto inhóspito y agreste se han convertido en un refugio de una abundante vida salvaje, algunas de cuyas especies representan todo un símbolo para el naturalista por su belleza y su espectacularidad, que exhiben con cierta osadía por cualquier rincón de la sierra. Es primavera en la Sierra de Guara. En la vertiente sur, las tierras de labor exhiben su mejor cara. Los campos de cereal tapizan de verde amplias zonas y la floración engalana los caminos, los claros del bosque y los cultivos. Múltiples aromas impregnan el ambiente. Aguas frescas y vigorosas se presentan por doquier. Las temperaturas son muy agradables y la comida es abundante. La sierra se muestra exuberante. Entre la fauna se percibe un nerviosismo inusitado. Es época de reproducción y primero hay que cortejar a las hembras. Pero no hay mucho tiempo que perder, y seguidamente se recoge material para el nido. A su vez, las grandes aves se aplican en esta tarea, y el alimoche, también llamado buitre sabio, recolecta lana para que sus pollos crezcan en un nido de lo más confortable. Mientras tanto, los turistas disfrutan de los encantos del parque. La sierra dispone de una ruta que forma parte de la Red de Caminos Naturales de España y que ha sido realizada por el Ministerio de Medio Ambiente, cuya longitud en Guara supera los 50 kilómetros. Recorridos entre panorámicas únicas y vistas memorables.
la visita al árbol monumental de Lecina se ha convertido en una cita obligada. Se trata de una de las encinas más grandes del mundo, cuya copa alcanza la cifra increíble de 615 metros cuadrados. Pero la sierra no solo muestra su belleza, sino que también plantea sus desafíos. Es la escalada deportiva que en Guara se ha convertido en un referente a nivel mundial. Su escarpada orografía hace que presente multitud de paredes y farallones de gran verticalidad que constituyen el reto soñado por escaladores de todas las edades. Sin embargo, no todas las paredes ofrecen la misma dificultad. Bajo la aparente tranquilidad y sosiego que se respira en los pantanos, en sus orillas también se libran otras contiendas. Es el macho del black bass, especie piscícola muy apreciada por la pesca deportiva, que en estas fechas cuida de los huevos depositados por la hembra. Arriesgará su vida por defender la puesta si fuese necesario. Al tiempo que la floración ya se hace notar en la vertiente norte, al sur, un suceso maravilloso está teniendo lugar. Sin apenas percibirse, el verano suplanta a la primavera. Pero la sierra se muestra exuberante, aspecto que aprovechan los turistas que disfrutan de manera respetuosa de las bondades que les ofrecen estas tierras y que lo seguirán haciendo a lo largo de todo el año. En entornos idílicos, donde la historia y la naturaleza van unidas, los visitantes se bañan en las aguas puras y frescas de los abundantes ríos. Algunos rincones, aparte de ser muy bellos, se prestan a la diversión y al jolgorio, y niños y mayores encuentran aquí también su particular aventura. En Guara se interacciona con la naturaleza de múltiples maneras. La actividad ecuestre es una de ellas, una forma más de aventurarse en plena sierra y de disfrutar también de la esencia añeja de los pueblos de esta serranía. Paisanos expertos enseñan a los turistas cómo se pone el equipo y, por supuesto, cómo se monta a caballo. Una experiencia del todo gratificante.
Montados, pero sobre dos ruedas, los ciclistas peregrinan por la sierra que se ha convertido en uno de los referentes más importantes para esta práctica. Y en un lugar donde la orografía es escarpada y desafiante, el ciclista de montaña tiene el marco ideal para aventurarse entre montañas, valles y cumbres. En verano, los deportistas apuran hasta las últimas luces, momento en el cual otros seres hacen acto de presencia. Los turistas viven de otra forma la noche y la aprovechan para reponer fuerzas y degustar la variada y sabrosa gastronomía de estas comarcas.